Fran. Fran, ¿estás ahí? Voy a entrar. Fran. Frank, 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 por favor, despierta, Frank. Su corazón. No lo escucho, Coqui. Claudio, vengan pronto. ¿Qué pasa? Ay, Dios mío, doña Francesca está muerta. No, todavía tiene pulso, pero debemos llevarla a la clínica lo más rápido posible. ¿Qué le ha pasado? No sé, tal vez tuvo un infarto. Voy a llamar a una ambulancia. Aló, sí, necesitamos una ambulancia urgente, por favor. Sí, señor, una mujer de la tercera edad ha sufrido un ataque al corazón. Sí, le doy la dirección. Fran, tienes que estar bien para que estemos de nuevo juntos y felices. Doña Francesca, no entre al túnel, por favor. No vea la luz, no vaya a ser la luz. ¡Cállate, Claudio, que me pones más nervioso! Ay, disculpe. La ambulancia ya está en camino. Ayúdeme a llevarla a la cama. Sí. ¡Apúrense! ¡Vengan, rápido! ¡En el segundo piso! ¡La señora está en el segundo piso! ¡Apúrense, por favor, rápido! ¡Vamos, vamos, por favor, apúrense! ¡Segundo piso! ¡Apúrense! ¡Vamos, rápido! San Juan bendito, ¿qué le habrá pasado a doña Francesca? Despacio. Voy a preparar un maletín con sus cosas. Jesús, María José, ¿qué tendrá doña Francesca? Todavía no se sabe qué tiene la Toña. Oye, pero tú no eres el guachimán. ¿No se supone que deberías estar enterado de todo? Sí, yo estoy enterado de todo, Tito. Pero esto acaba de pasar, pues no tengo los detalles. Por eso estoy acá, buscando información de primera mano. ¿Estaremos siendo testigos de las últimas horas de vida de Francesca Martini? ¿Qué estás diciendo, Tito? No, es que la tía hace rato se está jugando los descuentos, pues. Yo no quiero que se muera. Porque ella me paga mi sueldo. Y en las fiestas me da mi propina y mi pavito, mis víveres. Me da todas esas cositas, Tito. Si yo no quiero... ¡Llegaron muy tarde! ¡Ay, que Dios goce! ¡Que la luz guíe su camino, doña! ¡Cierren la boca, subnormal! ¡Francesca no está muerta! ¡No, pero parece! Sí, a mí también me engañó. Oye, ¿qué bien hace de mordida? Si no cierran la boca, los que van a estar pronto son ustedes. ¡Esperen, yo voy! ¿Cómo está Francesca? Llamé a la casa y Coqui me dijo que la trajeron de emergencia. Sí, ¿qué le pasó? Sí, aún no sabemos qué le ha pasado. Sospecho que ha tenido un ataque al corazón. Qué raro. Ella se hace sus chequeos preventivos regularmente y siempre toma su medicación. Sí, lo sé. Por eso a mí también me sorprendió esta situación. ¿Qué te han dicho los doctores? Nada, hasta el momento nada. Tengo una hora y media aquí esperando. Solo espero que hayan logrado salvarle la vida. ¿Familiares de la señora Francesca Maldini? Sí. ¿Cómo está ella? Por favor, dígame que está bien. La señora Maldini se encuentra inconsciente. Sus signos vitales están controlados, pero le he mandado a hacer unos exámenes. Ni bien tenga los resultados, les haré saber. ¿Y está en cuidados intensivos? En este momento se encuentra en cuidados intermedios. ¿Se le puede ver, doctora? Como le digo, ella aún está inconsciente. Pero cuando puedan ingresar, solo podrá ser una persona y por unos minutos. Ni bien puedan ingresar a USIM, yo les diré. Permiso. Gracias. ¿Qué le pasó, Francesca? La señora Francesca se está debatiendo entre la vida y la muerte. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Aparentemente le dio un infarto. Se la han llevado de emergencia a la clínica. No puede ser.
pobre Francesca. El señor Diego la está acompañando. Imaginarlo sentía que me moría. Fran, quiero que volvamos a ser compañeros de vida, volver a despertar con tu sonrisa amable, tu voz diciéndome buenos días. Por favor, Fran. Tienes que ponerte bien. Te amo, Fran. Te amo. Y nunca dejaré de hacerlo. Francesca es una mujer fuerte. Estoy seguro que saldrá recuperada de esta situación. Ojalá sea como tú dices y que esto no le deje ninguna secuela. Papá, ¿cómo está Francesca? Nadie nos contó lo que pasó. Dinos que está bien, por favor. Está estable, pero como se encuentra consciente, va a permanecer en cuidados intermedios por tiempo indefinido. Es una imagen muy fuerte. Yo acabo de estar ahí y me quebré. Nos mandaron estas cosas para Francesca. Ah, sí. ¿Qué es eso? Útiles de aseo, ropa, su bata de seda y una botella de coñac. No sé para qué. Señor Montalbán. Doctora, ¿alguna noticia? Sí, y no muy buenas. Acabo de recibir los resultados del laboratorio y estos me han dejado muy preocupada. ¿Envenenar a Francesca? Hemos encontrado rastros de cianuro en su organismo, lo que nos hace sospechar que alguien ha querido acabar con su vida de manera sistemática. ¿Pero qué desgraciado podría haber querido acabar con Francesca? ¿Ustedes no sospechan de nadie? Yo sería incapaz de hacerle daño a Francesca. Yo la amo. No estoy tan seguro de eso, Diego. Recuerda que tienes antecedentes. ¿Puedo creer lo que me estás diciendo, Cruz? Yo te voy a demostrar que no soy culpable. A ver, un momento, señores.
A nosotros solo nos compete mantener con vida a la señora Maldini. De sus asuntos se va a encargar la policía. La señora Maldini se encuentra, lamentablemente, en estos momentos en estado catatónico. ¿Qué es eso, doctora? Es un síndrome neuropsiquiátrico caracterizado por anormalidades motoras que se presentan en asociación con deficiencias tanto en el afecto, el conocimiento y la conciencia. ¿Eso quiere decir que la señora Francesca Maldini está prácticamente en estado vegetativo? Sí, podría estarlo y las consecuencias serían irreversibles. We'll be right back.